Querido Pepe, Pepe de mi alma, hoy por primera vez, en noches en que Cuba no existió, vamos a estar leyendo cartas. Hoy por primera vez, en noches en que Cuba no existió, no vamos a estar leyendo a un autor o a una autora, sino a varias personas escribiéndole cartas a un autor, que no es un autor, por un autor. Eliseo Diego, disculpen, Eliseo Diego decía que José Martí era el aire que se respiraba, como que no era necesario leerlo para respirarlo. Por supuesto que sí es necesario leerlo. Vamos a estar leyendo cartas escritas al apóstol de la independencia cubana, cartas de mujeres, aunque tal vez al final leamos la carta de un general para ver también las presiones, la verdadera guerra que llevaba este hombre y que llevaban los cubanos y que no se diferencia tanto de las guerras que se llevan hoy, solamente que partían de una cívica, de una decencia, de una gentileza, aunque se estuvieran retando a muerte. Soy Orlando Luis Pardo Lazo. Soy una mujer cubana. En este caso, soy una mujer española que le va a estar leyendo, escribiendo directamente a querido Pepe, a Pepe del alma, al amigo, al hijo, por supuesto también al amante. Hola, buenas noches a las personas que se están conectando. Glar, glar. Este es un programa raro. Glar, glar y Luis, Luis. Ahora todos los nombres se repiten. Yo me voy a llamar Orlando, Orlando, o Pardo, Pardo, o Lazo, Lazo, o Luis, Luis. Hola, y Memphis, y Memphis. Hola, Zoraida, Zoraida. Hola, Ale, Ale. Gracias por estar aquí. Hola, Nemo, Nemo. Hola, Parrilla, Parrilla, en Facebook y en YouTube. Hola, Billy, Billy. Morgan, Morgan. Yolanda, Yolanda. Judy, Judy. Bienvenidos, bienvenidas todas. Alejandro, Alejandro. Dave, Dave. Saludos a todos. Después nos presentamos, como siempre hacemos más formalmente, Wilfredo Andrés, Wilfredo Andrés. Viamontes Martínez, voy de cabeza a leer algo ya. Esta transmisión no se realiza desde el corazón del corazón del país, desde la ciudad de San Luis, porque recuerden que el padre que es Orlando Luis Pardo Lazo está ahora en un motel de carretera, en un pueblito en las afueras de San Luis, visitando a su niña Luna Isabel, a su tocororo, a su colibrí Luna Isabel. Y todo ha ido de maravilla. Gracias, José René del Pozo. Todas las personas que vamos a presentar. Gracias, Karen Puigdebol. Muchísimas gracias por unirse en esto. Vamos a leer palabras duras hoy, ¿vale? Palabras de amor, palabras duras. Espero no usar
mucha imagen, espero no usar videos, estoy en una conexión. Los cubanos traemos la maldición del Wi-Fi. Donde quiera que vamos, la conexión es pésima. Esa es mi experiencia desde que salí de Cuba. Tanto que me quejaba de Cubacel y de Texas, y la internet de los Estados Unidos es peor. Al duro y sin guante, no nos vamos a. Hoy le vamos a dar crédito, le vamos a dar toda la contranarrativa, toda la humanidad, toda la visibilidad a estas mujeres. A veces puede resultar cómico, porque es cómico decir, Pepe de mi alma, no te vayas, Pepito. Es cómico y nos podemos reír. Pero vamos a tratar de ir reconstruyendo el universo humano que rodeó a este hombre. La independencia de Cuba pudo haber sido muy importante, pero las personas que eran muy importantes en la vida de Pepe le dijeron muchas veces, esa empresa no te va a llevar a ninguna parte, tal vez a la gloria. Pero ¿quién fue el que dijo que toda la gloria del mundo hay en un grano de maíz? Esa empresa, esa novia, esa viuda triste que es Cuba, que es la revolución, que es la independencia, va a dejar a tu familia huérfana, a los que te quieren de verdad, a los que les desorganizaste la vida, porque alrededor tuyo, según organizabas un país y una guerra, desorganizabas también a muchas familias. Y a muchos corazones de mujeres. Orlando Luis Pardo Lazo. Venga, María Victoria, ayúdame. María Victoria Erazo, ayúdame a escuchar la voz de mujeres cubanas, mujeres españolas, hablándole nacional. Estas cartas. Aparece un libro de Carlos Ripoll sobre la vida íntima y secreta de José Martí y también están compiladas en este libro que les estoy mostrando, Destinatario José Martí, de Luis García Pascual, un investigador cubano quien tuve el privilegio de conocer de alguna manera. Así que la vida íntima y secreta de José Martí, sin ningún morbo, sino para reconstruir su humanidad. Y Destinatario José Martí. Os amo desde el inicio. Venga, maestro, de nuevo. Vengan mujeres, no del maestro, sino mujeres cubanas, que también amaron a sus hijos, que amaron a su país, que sabían que Cuba estaba sometida a un dominio despótico y que pensaron que la familia estaba primero que la patria. Y eso también las honra. Así que es un día de honor, honrar, honra a las mujeres alrededor y tal vez incluso más importante que los asuntos políticos para José Martí, con las tal vez pudo resolver este hombre los asuntos políticos de su país hasta el Holocausto de Dos Ríos, pero al parecer no pudo resolver los asuntos sentimentales de su vida. Empezamos en 30 segundos.
Madrid, 1875. Nada hay en el mundo que tanto daño le haya hecho a nuestros amores que la duda y tu tenacidad no creerme. Como si yo te hubiera engañado alguna vez. Como si no hubiera sido bastante prueba todo lo que has visto en un año entero de separación y de horrible prueba. Parece imposible, mi Pepe, que cuando tú sabes lo que te ama mi alma y el dolor que hoy me domina por la separación, te atrevas a consolarme con la duda que en tu última carta muestras. Eso es no tener corazón. Ay, pero Pepe, pero no quiero exclamar ahora como todas las mujeres dicen en una ocasión semejante. No, no, para ellas todos los hombres son iguales, pero no, tú no eres igual a ninguno. Para mí, tú solo eres mi idolatrado Pepe, mi vida, la vida de mi existencia, la vida de mi alma. No lo creas si no lo quieres, pero óyelo. Así, cual yo te lo repitiera de rodillas, hora por hora delante de Dios. Puedes creerlo, que lo siento y me lo diré eternamente, para consuelo de mi alma, aunque ésta haya creído que tú la amas de veras. Pobre loca mía, pobre alma que me anima. Para arrancarme de todos los que me aman y a los cuales soy tan necesaria, que entonces tú tendrías que despertar de veras y darme cuenta de lo que mi alma has hecho. ¿Por qué me has escrito unos versos que me revelan que no me amas? Di, ¿tú serás capaz de conformarte con que yo no te ame? ¿Tú serás capaz de pensar con calma en que yo bese otra boca que no sea la tuya? ¿Tú crees que yo no tiemblo al pensar que mujer alguna, aun después de muerta yo, se permita quererte, besarte y besar tu frente que yo quiero tanto y el lunar de tu mano derecha? Mira, ojalá sea privada de la vida la mujer primera que me robe ese tesoro, Pepe, Pepe de mi vida. Ahora te daría tantos besos. Besaría yo tu frente. La amo tanto, te quiero a ti de tal manera y tan hondamente que cuando como ahora leo o escribo carta tuya, siento que me abandonan las fuerzas físicas. Y es porque te busco a mi lado, mido la distancia que te separa de mí, pienso que no te veré más, pienso que te acabas de separar ahora y que ya hace más de un mes que no te veo y que no puedo volar. Si yo encontrara algo que calmara esta fiebre, esta sed de amor por ti, siento que tal vez podría vivir, pero no. No quiero, no puedo, no quiero otro amor que no sea el de mi Pepe. Tú ya habrás abrazado a toda tu familia, ya eres dichoso, ya mi recuerdo será secundario y solo alguna vez en todo este tiempo habrás tenido algún pensamiento para mí. No puedo comprender cómo te has ido, cómo estoy sin ti, que es verdad que ya no te veo más. No, ¿verdad que no? ¿Verdad, Pepe, que tú sí volverás? Di, ¿cómo se vive así? Tú estás muerto, ¿verdad? Tú no sabes lo que es nada, nada. Tú no has amado nunca. Tú jamás has querido. Tú no eres el Pepe de mi alma, el que yo idolatro. Tú eres un monstruo de frialdad. En ti no hay corazón, sino razón. Tú no me quieres, yo no te satisfago. Tú no te conformas con tanto como te da mi alma. Eres cruel. Me has matado después de triturarme el corazón y la existencia.
Y dijiste que yo solo sería la mujer de tu alma y que no querrías a nadie más que a mí. Y me hiciste despertar del letargo en que postrada mi razón dormía. Y ahora ni una esperanza, ni un consuelo, ni piedad. Pepe, dulce, dolorosamente amo. Hay horas en que no me acuerdo de nada. ¿Cuándo te vuelvo a ver? Mira, tú me perdonas, ¿verdad? Perdóname, Pepe. Perdóname que yo esté loca y yo no tenga la culpa de que mi alma haya formado su existencia en la tuya. Yo te beso a todas horas. Jamás te he querido tanto como hoy te quiero. Me queman, me abrazan las lágrimas, el corazón, el rostro, y ya no maldigo mi existencia. Antes me atrevo a bendecir, bendigo este horrible dolor, porque viene de ti, porque tú eres la causa, tú eres, Pepe, el dolor de mi tristísima existencia. Así que bendito seas, bendito porque es muy grande esto y viene de ti, mis lágrimas y mi alma, que solo es tuya, que no tiene otro Dios que tú, tú. Y mi dolor. Y si estoy loca, Pepe, es por tu causa. Pepe querido, Pepe querido, inolvidable Pepe mío, déjame que te llame mío, por favor. En vano será tu empeño y tu silencio, en vano todo lo que intentes para arrancarme de ti. Yo no acierto a pensar cómo lo conseguirás. Ni el amor propio, ni el indecible tormento de lo imposible, ni la brusquedad de tu conducta, ni nada. Nada bastará para conseguir tu vano intento. No puedo, no. Y por eso, a pesar de que me duele molestarte, te escribo esta y quizás otra y otra. Y todas las que mi alma necesite escribirte. ¿No has querido contestar ninguna de mis cartas? No sé si has recibido mi retrato. Ni siquiera me mandas un periódico de aquellos en que ensalzan el alma que yo tanto idolatro. ¿Por qué? ¿Por qué, ingrato, me has olvidado tan pronto? ¿Cómo podría creerlo yo de ti, Pepe de mi vida? ¿No es verdad que por todo, absolutamente, y por todo me has visto pasar solo porque mi amor hacia ti forma la vida de mi vida y el alimento de mi existencia?
Hasta quise creer que cuando te olvidaras de mi amor de mujer, me querrías como hermana. Pero veo que me he equivocado y que ni ese consuelo debo tener. Bien, Pepe. Bien. Entiende que la mujer a quien en 4 años viste sufrir y llorar por ti y solo por ti, no quiere perder el derecho de saber que te idolatra hoy como siempre y que jamás ha pensado ceder esta gloria a ninguna criatura humana. Cansada de escribirte con todas las direcciones imaginables, me he propuesto cambiar de método y para que no me digas si tú has recibido o no cartas mías, te prometo que veré tu letra, siquiera sea en el sobre que tendrás que devolver. Y por caridad te ruego que no empapes tus tempranos laureles en las lágrimas de esta mujer. Haz que no se empañe tu gloria con el reflejo de tu ingratitud. Y adiós, por favor. Pero aunque no me escribas, mándame los periódicos que se ocupan de ti. Yo soy tuya. Madrid, 1 de julio de 1800. No tengo valor para decírtelo y ya resuelta a huir de este amor que en otras circunstancias haría mi felicidad, me decido por fin a escribirte. Dime, ¿a dónde nos conduce nuestro delirio? No sabes que ya yo no sé ni quiero saber negarte cuanto es natural en el amor. Y no sabes tú, bien mío, ilusión bellísima mía, realidad hermosa de mis ensueños, ¿no sabes tú que yo hoy no debo entregarme a este amor? Pues otro deber sagrado me lo impide. No quieras que te explique más. Bastante te he explicado ya de mi desdicha y no quiero hablar más de ella. Por piedad te pido que huyas de mí. No me preguntes si es mi deseo esto. No, no lo es. Pero solo quiero vivir a tu lado, respirando el aliento que me embriaga y enloquece, pero no puedo resistir ya más verte con esta calma aparente y frialdad amistosa. Yo necesito ya las caricias que me hacen comprender mi felicidad soñada, que penetran hasta el alma mía. Así es,
Pero repito, yo no debo ser tuya porque no debo y no debo y no puedo. No me interrogues más. Te lo suplico y te pido compasión. Por piedad te pido, Pepe, huye de mí. Recibe mi último beso. Recibe también mi eterno adiós. Estas cartas que estamos leyendo hoy en noches en que Cuba no existió, con destinatario José Martí, les repito, aparecen en un libro de Carlos Ripoll, un gran historiador, un gran especialista en Martí, cubano exiliado, ya fallecido, que llegó a escribir prácticamente, a vivir prácticamente una biografía de Martí en persona. Escribía como Martí, hablaba como Martí. Dicen que era impresionante este cubano bueno, que escribió un libro, entre otros, llamado La vida íntima y secreta de José Martí. Esto no es morbo, esto no es chisme, esto no es amarillismo. Y también un ensayista, un señor ya también que yo conocí ya muy mayor en Cuba, Luis García Pascual, esa portada que les muestro ahí con un dibujo de Favelo. Recopiló estas cartas recopiladas por Carlos Ripoll y las publica en una edición cubana llamada Destinatario José Martí, donde también hay muchas otras cartas, no solamente de mujeres. Estas que hemos leído hasta ahora, esta pasión desbordada en Madrid, en España, en Zaragoza, 1875, ustedes me disculpan, pero son cartas en simultáneos. Estamos hablando de tres, cuatro, cinco mujeres, jóvenes, adolescentes prácticamente, españolas, como español es José Martí. Español, un español que quiso la independencia de una de las provincias españolas, la provincia española de ultramar llamada Cuba. Este amor entre españoles. En simultáneo, por donde pasaba nuestro hombre, yo estuve en Zaragoza, estuve en Madrid, estuve en Valencia, estuve en León. Por donde pasaba nuestro hombre, nuestro cabeza de bombillo, y lo digo con amor, el bombillo ilumina, tenía la forma esta de una cabeza casi de alien, un cerebro obviamente que quería rebasar la forma del cráneo. Por donde pasaba este hombre,
le llegaba inmediatamente una correspondencia brutal, bella, de mujeres a las que yo no sé qué pasó, pero obviamente promesas fueron dichas, gestos, caricias, miradas, algo más tal vez. Y después también, obviamente, por lo que dicen estas mujeres, estos seres humanos, estas españolitas lindas, buenas, nobles, Martí, uno de los recursos que usaba era dejar de responderles. Le llaman monstruo de frialdad, le llaman cruel, le llaman ingrato. Y lo están diciendo desde el dolor de su alma. Todas quisieron capturar a Martí. Todas quisieron darle un hogar a Martí, fecundar, ser fecundadas en Martí, cuando no era una figura pública, pero es que siempre lo fue. Dondequiera que se paraba, era un líder natural. Magnetizaba las audiencias, los auditorios universitarios, los cafés. Estas cartas que he leído son cartas de personas que, bueno, que quedaron en el camino. Daños colaterales del corazón. Les voy a leer ahora y por primera vez voy a identificar, porque es una persona que se vinculó a Martí, una carta breve de la misma fecha. Sí, señores, de la misma fecha. Y está recibiendo cartas de México, de Zaragoza, de Madrid, de todas partes. Le escribe la señorita Carmen Sayas Bazán, con quien José Martí se va a casar y con quien va a tener un hijo. La señorita María del Carmen de Sayas, Bazán e Hidalgo nació, como casi todos los cubanos lindos y libres, en Puerto Príncipe, el mismo año de José Martí. Él, el 28 de enero de 1853, ella, el 29 de mayo, de 1853. Ella nació en el mes en que él iba a morir. Esta carta es de 1875. O sea, estamos hablando de una niña de 22 años. Pero sabemos que en esa época, 22 años, ya, bueno, tiene que comportarse como una mujer y tiene que casarse cuanto antes. Recuerden siempre: es tan bella, mi Carmen, es tan bella, que si el cielo, la atmósfera vacía, dejase de su luz, dice una estrella, que en el alma de Carmen la hallaría. Esto es un verso de Martí, ¿verdad? Carmen Sayas Bazán a José Martí. Pepe, a la misma vez que el resto de las otras cartas, ya Carmen y él estaban escribiéndose. No es muy diferente la respuesta de Martí al parecer. Pepe, yo no tengo solo tu carta en el corazón, yo tengo tu imagen grabada en mi mente, tu voz y tus miradas me queman, pues te adoro con el delirio de un corazón puro. Ámame como yo te amo. Yo juro adorarte hasta la muerte. Dime, ¿qué cosa tú no crees de mi carta? ¿Es que yo te engañase a ti, que te quiero tanto? Eso ni por un momento, pues creo que para asuntos tan sagrados como el amor se deben de tratar con entera franqueza. A pesar de mi poca experiencia y la edad que tengo, yo tengo la desgracia de dudar de todo, pues he visto tantos corazones marchitos muy temprano por los desengaños. Tanto vi que tengo temores. Mas cuando me dices que quizás, que tal vez, que me quieras firmemente, Pepe, esto es terrible. Cuando entusiasta,
Yo esperaba leer en tu carta frases amorosas, solo encontré duda y frialdad. Por favor, te ruego que seas más amoroso en la próxima carta. Soy tuya, Carmen Zayas Bazán, 1875, México. Vamos a hacer una pequeña reflexión aquí. Las cartas de las primeras mujeres que leímos, que son igual de valiosas que cualquier mujer del mundo, han quedado anónimas algunas. Sí, Eliezer, Carmen de Puerto Príncipe, claro. Mujeres que algunas quedaron anónimas, algunas quedaron en un nombre, en una firma, algunas se sabe su historia. Todas tuvieron que reconstruir su vida con otros hombres, a los cuales incluso en algunas cartas dicen, todos los hombres me parecen horrendos después de conocerte a ti. Personas en España diciendo, ningún español puede jamás satisfacer mi amor como el amor por ti. Lo mismo después en Guatemala. Todos los latinoamericanos me parecen horribles personas después de conocerte a ti. Este hombre, alguien escribió alguna vez sobre la cubanidad negativa de José Martí. No piensen en el término negativo como algo malo, sino que este hombre destruía nacionalidades. Después de conocer a Martí, uno no quería ser más cubano, uno quería ser Martí. Después de conocer a Martí en España, ya tú no te querías enamorar de un españolito de mierda, inteligente, académico, en las cosas. Obrero o agricultor, no, tú querías enamorarte de Martí. Después de conocer a Martí en Guatemala, tú no querías vivir con un político de Guatemala, ni mexicano, ni un carajo. Tú no querías vivir más con hombres. Si eras una mujer y conocías a Martí, ya no te interesaban los hombres, te interesaba Martí. Y sabías muy bien que en el universo, y esto no es un halago ni una guataquería, sabías muy bien que en el universo no te ibas a cruzar de nuevo con él. Y de ahí la desesperación y el pepe de mi alma y la ingratitud. Tratando de que se despierte. ¿Cómo te atreves, José Martí? ¿Cómo te atreves a haber entrado en mi vida? ¿Cómo te atreves a haberme deslumbrado? ¿No te das cuenta que tengo 15, 17, 21 años? ¿No te das cuenta que soy una mujer que tiene el amor puro en el corazón? ¿Cómo te atreves de haber coincidido conmigo en una velada, de haberme dirigido dos frases corteses y después no vivir conmigo para siempre? Ojalá nunca te hubiera conocido. Eso es lo que emana de estas cartas. El encuentro maravilloso, místico, y después la realización de que eso no es tuyo, mi amor, no es tuyo. Haya sido físico, haya sido epistolar, haya sido romántico, haya sido conversación, esa maravilla, ese despertar en pleno 1875 en España, ese vistazo al futuro de una ciudadanía libre que pertenece al cosmos, eso no es tuyo, mujer. Es la maldición de José Martí, la cubanidad negativa. El hombre que destruía las nacionalidades y fundaba las naciones. ¿Quién quiere que Cuba sea libre? A la mierda Cuba, a la mierda la libertad. Yo lo que quiero es que tú te quedes conmigo. Ese es el corazón puro de las mujeres y de la familia que rodearon a José Martí en Nueva York, en Madrid, en Latinoamérica y en La Habana. Aunque en La Habana no tanto, porque Martí no tiene nada que ver con La Habana. Carmen Zayas Bazán, quien finalmente se casa con él, todavía le hace notar este mecanismo que yo noto en todas las cartas. Pepe le escribe a las mujeres diciéndole que sospecha que esta actitud de ella o que este gesto es como engañarlo. Un poco paranoico y un poco abusivo también. Hasta Carmen Zayas Bazán. Yo no tengo la carta de Martí a ella, o sea, no la tengo para leer hoy.
Pero todas las mujeres le dicen, pero ¿por qué me dices que te estoy engañando? ¿Por qué me dices eso? Es como un recurso para abandonarnos. ¿Por qué me dices que es muy probable que tal vez tú me quieras firmemente? Firmemente tu madre, Martí. ¿Cómo que firmemente? Esto es terrible, le dice Carmen Zaya Bazán. Yo te dije que te daba todo, que quería que penetraras, me penetraras el alma. Entusiasta esperaba leer en tu carta frases de amor. Solo me devuelves duda, frialdad y el hecho de que tú crees que me puedes querer firmemente. Como quien dice, podemos casarnos, podemos tener una casa, podemos tener un hijo, porque eso también forma parte de la vida, pero eso también forma parte de la vida, no más que eso, no es la vida. Y estas mujeres le estaban dando la vida a José Martí. Él no pudo darles la vida, les dio duda y frialdad. No es una crítica al corazón del maestro, es una apreciación de la dimensión humana. Hemos visto toda una plétora de mujeres, no podemos llamarlas amantes porque todas eran amantes en el sentido de amores. No sabemos si tuvo contacto sexual con ellas o no, dada la época. Es sospechoso, pero algunas de ellas sí se lo dicen. Ya yo no puedo seguir con este jueguito de la frialdad amistosa. Ya yo tengo que darte lo que es natural darte y no puedo y no quiero y no debo. Porque sabes muy bien que se lo estás dando al vacío. Y ahí volvemos a cerrar la imagen con que Martí no es un autor. Martí es aire, aire que se respira. No es necesario leerlo, no es necesario acostarse con él para hacer el amor. En ese sentido también es la máquina célibe de la que hablaron algunos filósofos. El creador como una máquina célibe, que probablemente la mujer es el receptor de su retórica, el receptor de su locura también, de su caos, pero que nunca va a aceptar a la mujer como cárcel, por más que escriba de ella, por más que diga cosas lindas de la mujer, por más que las engatuse, las embobe, jamás las va a aceptar como cárcel si la mujer no es un soldado, un hombre al lado de él. No vamos a traer la palabra estúpida, la palabra de la corrección política de izquierda, misoginia. Simplemente vamos a hablar de hombrofilia. Este hombre necesitaba, martifilia, este hombre necesitaba vivir en Martí. Su eyaculación era luz, era Martí mismo, desbordándose, virtiéndose, vísceras afuera, todo el tiempo. La cogió con la patria, la cogió con la independencia, la cogió con mejorar el ser humano, la cogió con ser un redentor. Ya veremos lo que la madre de Martí le dice por tratar de ser un redentor. Una pequeña música. Hemos estado escuchando a estas mujeres, a estos amores. Escuchemos un ratito a otra mujer que también amó hombres, a otra española, española de pura cepa, que tuvo un único hijo varón español, porque se nace en La Habana con ciudadanía española. Coño, no jodan. Vamos a escuchar a Leonor Pérez, la española que parió un hijo español y que le tuvo que escribir cartas muy fuerte, porque muy fuerte también lo amaba.
Leonor Pérez y Cabrera. Ya estamos en 1880. Estamos en La Habana. No, está ella. Está Leonor, rodeada de mujeres y de un viejo enfermo, su marido. En La Habana, ya Pepe no está de nuevo. Es que Pepe nunca estuvo. Pepe, hace días que quiero decirte algo de lo mucho que en mi alma rebosa y me ahoga, pero con la esperanza cada día de recibir carta tuya, lo dejo para el siguiente día. Vana esperanza. Vapores llegan hasta esta ciudad todos los días y para mí no traen nada. No me quejaré ya más. Estas cosas no se imponen. Solo te envío adjunto. Te adjunto la fecha de tu última carta. La del 5 de agosto y estamos ya a 15 de octubre. Examina tu conciencia y dime si esto es justo o es que ya tu familia se encierra en tu mujer y tu hijo, si a nadie tienes que guardar ya otra consideración. Meses, pues creía que algo malo te sucedía, pero he oído que personas que han llegado de esa ciudad dicen que te han visto que están ustedes buenos y sanos. ¿Puedes comprender lo agradable que será para mí tener que indagar de extraños si ustedes viven o mueren? Pues ni tu padre político ha tenido necesidad de vernos en su paso por esta ciudad, y solo sé de ustedes, solo sé que ustedes lo despidieron en el muelle, por lo que veo que estabas en todas tus facultades de razón y que así todo no se te ocurría ni un mero recuerdo. Este hijo me hace tanto daño que no habrá palabra ya que pueda curarme, ni cómo creer en ellas ya, si el desencanto es horrible. No necesitas saber de nosotros, supuesto que a 3 días de distancia no tienes lugar de escribirnos. Y tengo que contestar a los que me pregunten si he recibido carta de mi hijo. No. Pero esto no significa que les confiese que este hijo es un ingrato. Me avergüenza confesarlo. Y te disculpo. Pero mi corazón se despedaza. No sé si recibirás esta carta, pues me han dicho que te has mudado de nuevo. Otros saben. Yo no. Carmen también se porta mal conmigo. Ella me prometió escribirme a menudo y no lo ha hecho. Ella es ya madre y no comprende los sufrimientos de esta otra madre, que ella está cansada de sufrir. ¿Qué tal parece que el hijo mío, a quien dado yo el ser, ese es el encargado de acibarar toda su vida, acabando de nublar mis ojos para siempre? Pues ya mis ojos no pueden estar nunca secos. Dios te perdone, hijo, todo el mal que me haces, y por ti le pido a Dios a toda hora, porque te conserve tu hermoso hijo y porque no te castigue en tu hijo lo que tú, con tu abandono, haces sufrir a tu madre. La Habana, 15 de octubre de 1880. Denme un break. Todo el mal que me haces. Ese es el título de la biografía que hay que escribir de Leonor Pérez y Cabrera. Maldición, coño, ¿no? Pido a Dios por ti, porque te conserve tu hermoso hijo y porque no te castigue en tu hijo o que no te pase con tu hijo lo que con tu abandono tú haces sufrir a tu madre. Casi está diciendo, cuando te pase eso con tu hijo, te vas a acordar de mí, coño. Y era muy hermosa la Leonor.
Esta carta de la doña Leonor era cuando Martí estaba todavía con Carmen y su recién nacido bebé. Eso va cambiando. Carmen, que era el enemigo, que no le escribía a la doña Leonor, después también se encuentra en Cuba. Y Pepe entonces no le escribe ni a la doña Leonor ni a la doña Carmen, que decidió dejar de ser su mujer, según Pepe, para convertirse en la madre de José Martí Jr., del Ismaelillo. Según Pepe, porque Carmen Zayas Bazán vivió sola el resto de su vida, en precarias condiciones, con el estigma social de mujer abandonada por un marido. Y traicionada con otras mujeres también. Con ese estigma social vivió. Y le fue fiel, como se lo dijo en muchas de sus cartas. Solamente leímos una, donde le recuerda que está siendo poco amoroso. Parece que siempre fue poco amoroso, Carmita, contigo. Y tú le fuiste fiel, como se lo dijiste, porque era un amor puro. Y como le dijiste y como tú temías. Tu corazón fue roto. Disfrutaste apenas unos meses la construcción del hogar que nunca fue, para construir la casa de todos, la casa Cuba. Había que destruir el hogar personal y privado. La Habana, 19 de agosto de 1881. Doña Leonor Pérez y Cabrera, hijo mío. Todavía bajo la sorpresa que tu carta me causó, te escribo. Pues si bien pensé, siempre pensé que allí nunca harías nada, por lo que de esas tierras he oído, de la guerra civil en que siempre están, no esperaba que se tornaran las cosas tan violentas. Voy a empezar a interrumpir a la doña Leonor, en honor a ella, en honor a la contrahistoria. Tanto lío con la independencia, tanto lío con vivir en las Américas libres. Toda la América era libre, excepto Cuba. Mierda libre. Todas las personas de sentido común, todos los españoles de América, que eso es lo que eran los latinoamericanos y los criollos, españoles, todos los españoles, sabían muy bien lo que era México. Se lo dice la madre. Esa guerra civil en que siempre están. Sabía la madre el desastre de gobernación que había allí. Pero a eso se llama la libertad. Imagínense ustedes. Era lo que tocaba en el siglo XIX, la independencia de Europa. La permanente imitación de los Estados Unidos para generar permanentes coronas y emperadores y déspotas y libertadores y dictadores y tiranos y totalitarios. El castrismo permanente fue lo que trajo la independencia. No estoy alabando al poder dinástico y despótico de la corona y criminal. Estoy diciendo que la alternativa al poder dinástico, despótico y criminal era un poder dinástico, despótico y criminal. Martí soñó con romper esa ecuación. Tal vez le salga bien en la Cuba en que algún día existió. Doy gracias a Dios que te ha librado de tantos peligros y como yo creo en su Santa Madre, María, a ella creí deberlo todo por lo mucho que por ti le ruego y me conforma más que estés ahí, pues así no pasarán 2 y 3 meses sin saber de ti, como ha pasado ahora. Por tus cartas comprendo que no recibiste la que te he escrito hace más de un mes con la noticia de la ida de Carmen al príncipe, pero ya por las de Manuel te habrás enterado de su resolución antes de saber tu voluntad. Pues ella dice que no necesita consejos de nadie, que tiene bastante talento para saber lo que hace.
Yo sabía el golpe que esto sería para ti, pero nada podía hacer. Y ya consumado este viaje por su gusto, creo no debes precipitar su regreso a esa ciudad hasta que tú estés enteramente tranquilo y tengas trabajo seguro, pues ella no está para penalidades. Aquí raro era el día que no necesitaba médico y gracias a que lo tenía con facilidad, porque el de los fosos es buena persona y venía al momento que lo llamaba, esto no es echarte en cara su naturaleza débil, pero sí decirte que no es mujer para penalidades ni para vivir con pocos recursos. Y creo harás bien en dejarla descansar algunos meses de la fatiga de tantos viajes. Y así el niño estará más grandecito cuando vaya y se librará de los peligros de ese mal tan traicionero que se lleva los niños ahí. Ahora, no hay mal que por bien no venga, dice un refrán, y yo creo que este viaje te servirá de mucho para ser algo más indulgente, pues habrás conocido que en todas partes los hombres son iguales. Hay buenos y malos, y que con todas formas de gobiernos hay siempre descontentos. Y te acordarás de lo que desde niño yo, tu madre, te está diciendo, que todo aquel que se mete al Redentor sale crucificado. Y los peores enemigos son los de tu misma raza. Y te lo vuelvo a decir, mientras tú no puedas alejarte de todo lo que sea política y periodismo, no tendrás un solo día de tranquilidad en tu vida. Y yo no viviré tal vez lo suficiente para tener el gusto de verte tranquilo y vivir solo del trabajo de tus asuntos nada más. Pues por mucha fortaleza que tengas, ha de quebrantar tu salud esa vida tan agitada que llevas hace tanto tiempo. Me dices, hijo mío, que te dé detalles de tu casa. ¿Qué quieres que te diga en el estado de espíritu hoy? Y también del mío, si nada hay que me consuele de este inmenso vacío que siente mi alma con la sola idea de que este malestar no tiene remedio posible, pues lejos de darme una esperanza, aunque sea lejana, tú me desanimas cada día más. ¿Y qué remedio para este cuadro? Pues entregarlo a la voluntad de Dios es lo que hago y pedirle que nos dé fuerzas a todos para sobrellevarlo. Hijo mío, qué sacrificio tan inútil el de tu vida, el que estás haciendo de tu tranquilidad, el de la tranquilidad de todos los que te quieren. No hay un solo ser que te lo sepa agradecer. El que más achaca tu sacrificio al ansia de brillar. Otros lo achacan a tu propia conveniencia. Y nadie lo ve en su verdadero valor. Mira, no quiero seguir más. Solo te diré un caso reciente de cómo se agradecen los muchos sacrificios que por los demás llevas hecho tú. Esto te dará risa, pero es una pequeña muestra de la protección que a tus inútiles padres se les presta gracias a tu abnegación. Mira, hace pocos días fui a hablar al amo de una casa que creía más conveniente que esta casa. Resultó ser que este señor es uno que conserva buenos recuerdos de ti por no sé qué buena acción que tú tuviste con él en la cárcel. Pero a pesar de esto, mi rebaja con tu alquiler y en consecuencia nos quedamos sin la nueva casa. Estas experiencias son las que me hacen pensar así. Tu padre dice hoy algo
Dice que te acuerdes de lo que te ha dicho de todas las repúblicas que has visitado y de las que te quedan por ver. Que recuerdes que excepto esa en que estás, nada vale la pena. Tu padre siempre con sus achaques, de tus hermanas nada puedo decirte nuevo. Carmen es la que está algo achacosa. Está tomando crema de aceite de bacalao, pero yo creo que la mejor medicina es dejarle sus amores. Así que ya se está preparando para casarse, que según nos ha dicho, su novio será para diciembre. Pues dice que gana lo suficiente trabajando en la casa de su hermano y yo, en la seguridad de una enfermedad grave, cierro los ojos, oprimo el alma y la he dejado que siga su suerte, mala o buena, ya que no ha sido posible que tu hermana oyera razones. Dios nos proteja y te dé salud, que es lo más grande de los bienes de la tierra. Enviándote un fuerte abrazo, se despide hoy de ti, tu madre, Leonor. En 1881, esta mujer, que aspiraba a morirse ya pronto y que terminó sobreviviendo a su hijo, le dice claramente que todo, y se lo había dicho desde niño, le dice, te acordarás de lo que desde niño te estoy diciendo, todo el que se mete a redentor sale crucificado y los peores enemigos son los de la misma raza. Mientras Pepe, su hijo, estuviera mezclado con política y con periodismo, la madre sabía que no tendría ni la familia ni él un día de tranquilidad, ni siquiera un día de economía sosegada, y además la salud quebrantándose, como la tenía quebrantada Martí, que estaba hecho literalmente polvo. La guerra civil en todas las repúblicas y su hijo tratando de crear una guerra civil en Cuba. Porque la guerra de independencia, me disculpan mis queridos hermanos y hermanas, fue una guerra civil, una guerra de hermanos contra hermanos. No fue una guerra de ocupación. Cuba no estaba ocupada por un ejército extranjero. De hecho, la guerra civil cubana, mal llamada guerra de independencia, fue la guerra que propició la primera y efectiva invasión del país, ocupación por un ejército extranjero de punta a punta. Sabemos la toma breve de La Habana y por una gobernación inglesa, etcétera, pero la guerra civil que estaba en todas partes, en esas repúblicas que ninguna valía nada, según el padre de Martí, don Mariano. Español. Leonor le dice en muchas cartas, tu padre ya no habla. El rencor y la tristeza lo están matando y además tu padre no acepta que tiene 66 años. Demasiado bello, demasiado hermoso para envejecer. Tus hermanas se están muriendo, coño, una detrás de la otra y se están muriendo sin poderte despedir de ti. Ese es el contexto humano. Pausa y volvemos, que se nos fue una hora. Maldito. El hombre que pensé que con 11 minutos podíamos matar esto y tenemos una hora y 11 minutos y ahora es que estamos empezando. Venga, Martí. Tus mujeres te quieren hablar todavía un poquito más hoy. Thank you.
Ya me están mandando para la casa. El tema no se termina, no lo vamos a terminar. Aquí abrimos puertas. Pero yo tengo que leer dos o tres cartas de mujeres más esta noche. Además, por primera vez hemos rebasado de manera consistente la cincuentena. En este espacio, noches en que Cuba no existió, en este espacio sin cuarentena, ya saltamos a la cincuentena. Por favor, apriétense. Lo único que les pido en este puente de palabras entre la medianoche que se murió ya al diablo y la madrugada que con suerte podemos resucitar entre todos, lo único que le pido es que practiquen por un problema de mínima, mínima seguridad, de mínima seguridad social, personal, es que practiquen el acercamiento social. Sean uno, sean ustedes el soberano, no se dejen llevar por nadie, no vivan la biografía de nadie, pero no hay nada más sensual que practicar el acercamiento ojo a ojo, cuerpo a cuerpo, piel a piel, palabra a palabra, darle fe a la palabra. Estamos en mayo, otra vez mayo, mes recurrente de 1886, Puerto Príncipe, una madre y un hijo. Le escriben a un lo que se llamaría hoy un padre ausente. Esta familia estaría recibiendo dinero ahora del gobierno. Es un mal chiste político. Esta mujer que le fue fiel a ese hombre, que trató de criar a un hijo en el amor a su padre, haya escrito lo que haya escrito Martí. Y haya soltado los versitos que haya soltado, maldiciendo a las mujeres que apartan a sus hijos de los padres, que los hay en los versos sencillos. Esta mujer crió al hijo a imagen y semejanza y en honor a su padre, que preparaba la guerra de cuarto en cuarto y de cama en cama del exilio norteamericano. Pepe. Carmen Sayas Bazán, ante todo, deseo que el mes que viene, deseo, disculpen, ante todo deseo, desde el mes que viene, no recibir mesada ninguna. La mujer le está pidiendo que no mande más remesas. Cuando yo le pedí a usted 30 pesos, no sabía que usted ya no trabajaba en la casa de Appleton. Y si quiere ver las fechas de mi carta, verá que son anteriores a su aviso. Si usted perdió el trabajo, Martí, la mujer en Puerto Príncipe le está diciendo, no me pongas una recarga, no me mandes una remesa. Yo soy una mujer digna, yo soy una mujer de talento, yo soy una mujer casada con un solo hombre y teniendo, esperando reconstruir un hogar y ser felices en este valle de lágrimas, y no estar pensando en palabras tan abstractas como la guerra, la independencia y todas las demás cosas, sino en cómo resolver el alquiler y que la familia me acepte y me quite el San Benito de mujer abandonada que ahora tiene que convertirse en una mujer de la calle, en medio de una aristocracia y de toda una estructura de poder social, etcétera. Española, española, española. En Puerto Príncipe, una de las ciudades. Y por supuesto, muy bien que es una de las cosas. Si asociamos independencia con cubanía, pues hay que decirlo también. Y la cubanía tenía esa belleza de cosa nueva, de país fundacional, de ruptura, de matar al padre y de fundar la utopía, tan sencillo como eso, la utopía de los ricos, la utopía de los libres, fundar Estados Unidos en Cuba. No me mandes más dinero, Pepe. Si perdiste el trabajo, discúlpame, yo no había leído tu carta. No me mandes más dinero. Si usted y yo vivimos alejados, no es sin duda por faltas mías. Pues yo, en haber sido intachable, tengo todo mi orgullo. En nada y de nada tengo que culparme.
Pues cuando me casé con usted, hasta de mis más pequeños gustos, yo prescindí y anulé de tal manera mi personalidad que cualquiera hubiera sospechado no era yo capaz de ningún pensamiento propio. Lo que hice al principio con placer, tan llena del amor inmenso que yo le tenía, ahora mi abnegación de madre me dio fuerzas para llevarlo a cabo después. Y como al casarme con usted, yo solo busqué en el matrimonio la felicidad, en un hogar modesto, que según mi pensamiento debía haber bastado siempre a usted, como sin duda me bastó a mí. No es natural que cuando usted cambió tan presto y me abandonó a mis lágrimas y me dio una muerte civil espantosa. Y me dio una muerte civil espantosa, dejándome sin posición fija en la sociedad. No es natural que quisiera yo, para consuelo, en una desventura tan grande, poder gastar unos cuantos pesos que recibirlos en esta extraña situación que me cuesta violencia suma. ¿O usted nunca ha sabido quién soy yo? ¿Eh? ¿O usted nunca ha sabido quién soy yo? ¿O usted obra con mala fe? Usted nunca ha sabido quién soy yo, usted obra con muy mala fe, manifiesta, suponiéndome a mí mezquindades que cuesta hasta rubor hablar de ellas, por favor. No sé si es por mi padre o por mí, que dice usted, debía avergonzarnos admitir lo que usted envía con esfuerzo, coño. Voy de nuevo. No sé si es por mi padre o por mí que dice usted que debía avergonzarnos admitir lo que usted envía con esfuerzo. A mí ni a usted nos han exigido nada, aunque yo, desde que llegué, comencé a hacer los gastos del niño. Si heredaré poco o mucho de mi padre, no lo sé, pero confieso que deseo sufrir muchas agonías con tal de poder dar a mi hijo ese dinero. Ninguna ilusión me he hecho de lo que usted gane, ¿ok? Ninguna ilusión me he hecho de lo que usted gane, pues aunque fueran miles de pesos, yo no recibiría nunca dinero de un hombre que no es mi esposo. Estando casado, esta mujer le dice que no quiere dinero de un hombre que no es su esposo con quien está casado, sino por el lazo de mi hijo. Sería mengua que yo aceptase su trabajo ofrecido a un lazo indisoluble por punto de honor y no por cariño. Si he aceptado, ha sido en nombre de mi hijo. Esta mujer le está diciendo, casada y todo, tú no eres un hombre, tú no eres mi esposo, tú no eres mi hombre ya. Y a la misma vez no puedo desvincularme de este lazo de por vida, según mis convicciones. Pero así todo, yo tengo pensamiento y tengo ideas. Tu dinero lo ha aceptado por el hijo, coño. Lo estoy manteniendo, no por mí. No acepto dinero de un hombre porque haya un vínculo legal con él. Lo aceptaría solo si hay cariño y eso se está muerto ya en ti. Palabras duras. Palabras que revelan una personalidad. Esta es la guerra de independencia de Carmen Zayas Bazán. Esta es su tregua fecunda. Este es su manifiesto de Montecristi. Tan importante como los otros documentos públicos que al fin y al cabo no estaban dirigidos a ningún cubano en específico. Eran letra abstracta, letra para museos, arqueología hecha tinta. Para nada yo necesito ese su horrendo sacrificio de vida. Un sacrificio de vida suyo que no me ofrece y que además
No se juzgue usted como esclavo mío. No se juzgue usted como esclavo mío. Desde que yo supe que su alma no entendía la mía, no me creo ya en derecho de pedir nada. Y muy ofuscado debe de andar usted, muy ofuscado estará usted y su espíritu cuando me ha escrito eso que me ha escrito. Está diciendo, aclárate la cabeza, ¿ok? Aclárate la cabeza. No me trates como una mujer. Yo soy un ser humano con plena dignidad, con tanta grandeza como tú. Tienes que estar muy ofuscado, Pepe, para haber dicho lo que dijiste. Si tu alma no entiende a mi alma, yo no quiero nada de ti. Pero tu hijo se tuviera muerto de tuberculosis y de tisis, Pepe, si me hubiera quedado a tu lado. Esto lo estoy diciendo yo. Tal vez ese era el destino óptimo para Pepe. Un poema al hijo muerto. Los zapaticos del Ismaelillo, tal vez. Estaba pensando escribir Pepe. Esta mujer no quería los zapaticos del Ismaelillo en una urna de cristal. Quería que el hijo creciera. Quería que se educara. Y el hombre de Lea de Oro no lo pudo educar. Estaba educando a la nación completa. Si yo recibí y si yo pedí cuando me faltó la mesada, es porque yo tengo mi modo de apreciar los deberes distinto del tuyo. Pero eso no hace pues de ello. Eso pues no hace de ello lo que dices y no hablaré más. No tema. No tema que yo piense volver. Repito, que si quise venir, pues eran muchos los tormentos, que en un país extraño, sin amigos, sin conocer el idioma y enferma, yo sufría a más de los tormentos que usted de diario me preparaba. Los tormentos que usted de diario me preparaba. Cualquiera que supiese que este anhelo mío por venir a mi tierra, al lado de mi padre, para vivir en el encierro en que corre mi vida, era mirado como una falta que me echa usted en cara, tiene que suponer por fuerza que no. Es sin duda en mí donde está la culpa. Tiene que suponer por fuerza que no es en mí donde está la culpa. Hay un tachado en la carta ahí que está en paréntesis. Repito la idea. Ha venido a trancarse con su padre, a ser estigmatizada, a salvar a su hijo, a salvarse ella misma, al hogar, a la patria libre que se llamaba Puerto Príncipe, 1880 y tantos, país libre, donde nació Martí, país libre, con la dominación en la corona, en las cortes, lo que ustedes quieran. Pero los padres de Martí no eran esclavos. Mi vida siempre será aquí, así, enteramente dedicada a mi hijo. No amo ni ambiciono el lujo ni la sociedad de que tan apasionada yo fui antes de casarme con usted. Y en cuanto a amores, no soy yo de las mujeres que son engañadas dos veces. No más amores para Carmen Zayas Bazán. El desengaño que le pidió a Pepe que no ocurriera con su vida ocurrió y decidió que eso era todo. Seré orgullo de mi hijo. Así puede usted siempre tenerme no respeto, pues de usted más que de nadie merecería no respeto, sino admiración.
Esto no son las palabras de una de la mujer de Martí. Estas no son las palabras de la mujer, de la gran mujer que hay detrás de cada gran hombre. No. Estas son las palabras de una mujer libre, emancipada, con sus valores tradicionales y todo, pero con la misma una dignidad ante Dios y los hombres en medio de una sociedad despótica y humillante, sí. José Martí, admira a Carmen Sáez Bazán. No la respetes. No la quieras firmemente, como le dijiste en las cartas de enamorado. Admira a la mujer que no quiso, que no pudo, que nadie hubiera podido, a menos que fueras un trapo, una chancleta, un trapo de trapear. Si fueras un trapo de trapear, sí, se pudiera arrastrar de un lado a otro, hasta que la tuberculosis o la flu la matara en Nueva York, con el hijo y con todo, o el frío. O tu abandono en Nueva York. Es mejor que esta mujer estuviera abandonada, autoabandonada en Puerto Príncipe, a que tú la abandonaras en Manhattan. De mi hijo, esté usted tranquilo. En mi alma no caben miserias. Yo lo enseñaré a que lo ame a usted siempre. Come mierda. Yo enseñaré a mi hijo a que ame a su padre siempre. En mi alma no caben miserias. Le está diciendo, en mi alma no caben miserias como en la tuya, Pepe. A Dios le pido que le dé a mi hijo una mujer muy semejante a su madre. Y que nunca permita que mi hijo sea tan ciego y tan loco como su padre. Mi hijo será desde hoy el niño, será él quien siempre le escriba. Solo en caso extraordinario lo volveré a hacer yo. Le ruego, por favor, que le conteste a su hijo con más frecuencia, Carmen. Vamos a ir cerrando ya. Leerles una carta. La transmisión se complica un poco cuando hay los videos, me disculpan. Permítanme leerles una carta ya. De 1895. Hemos estado leyendo en noches en que Cuba no existió. Cartas de mujeres, a veces anónimas, a veces con una letra, a veces con una especulación.
Hemos estado leyendo ca cartas de su esposa. Y vamos a leer ahora cartas de Carmen Mantilla Millares, una sola. Y nos vamos a casa. ¿Saben quién es Carmen Mantilla Millares? Me pueden escribir en el chat. Hemos estado leyendo cartas de una Carmen, ¿verdad? Y ahora les quiero leer cartas de otra Carmen, de Carmen a Carmen. Hemos estado el manifiesto tremendo de Carmen Zayas Bazán que acabamos de leer, donde le dice que va a criar a su hijo en el amor a su padre, deseándole al Ismaelillo que encuentre una mujer como su madre y que no sea como su padre, pero en el amor a su padre. Y ahora, en 1895, vamos a leer una carta de otra Carmen que acompañó al maestro Carmen Mantilla Millares. Sí, no es la niña de Guatemala, no. Es la mamá de María Mantilla. Tiene todo de conmovedor. Carmen Mantilla Millares, mi queridísimo Martí. He visto con muchísimo gusto por sus cartas tan lindas que desde que puso el pie en nuestra queridísima Cuba, es usted otro hombre y lo comprendo. Los americanos aquí solamente hablan de la revolución cubana y lo quieren a usted muchísimo. Mr. Ficken dice que usted es mejor que George Washington, en muchos aspectos, por supuesto, que yo creo que no hay hombre en este mundo que se pueda comparar con usted. Y siempre está diciendo Mr. Ficken, I love that man. I love that man. Y tiene muchísimos deseos de conocerlo. Le cuento esto para que solamente tenga una idea de la simpatía que sienten los americanos. Es una cosa general. No hay un americano que no esté en simpatía con los cubanos gracias a usted. Aquí vamos a dar un concierto en beneficio de Cuba. La Liga de Central Valley en New York le está preparando una recepción a usted para cuando llegue. Estos pequeños detalles son para que vea cómo lo quieren en los Estados Unidos. Dígale al general Gómez que aquí lo queremos mucho y que sabemos que los dos están mutuamente cuidados. ¿Cuánto daría por estar ahora a su lado? María no le escribe ahora porque está en Nueva York ayudando a Uva, que debe venir para acá hoy. Con usted y Máximo Gómez y otros dos, unos cuantos buenos cubanos, no hay la menor duda de que esta vez sí triunfarán. Trato de seguir sus consejos al pie de la letra. Lo acompaña siempre su Carmen. Su Carmen, que no era la mamá de su niño, escribiendo desde Central Valley, New York, sin decir demasiado, sin contar demasiado, hablándole a un muerto. Las noticias no han llegado todavía a ella. José Martí ha muerto una semana antes de esta carta. Esta carta que se envía a principios de junio, como ahora, al hombre que ella también amó en Nueva York. Vencedores,
y perdedores. Aquí todos somos perdedores. En el amor, en la mortalidad, en la guerra, en la política, en la sociedad, en la edad. Cubanos y cubanas, exiliados e insulares, peninsulares e insulares, hispanos todos, negros todos, chinos todos, cubanos y cubanas que se miraron de frente, fueron contemporáneos, se enamoraron, se amaron, se arrebataron, intentaron poseerse, intentaron construir hogares. Y el caos de la historia, el caos de la emancipación, el caos del lenguaje, de la literatura, de la política, el caos de la información, el caos del conocimiento, el caos de los valores, el caos del arquitecto cósmico que diseñaba los destinos modernos, el espejismo de los Estados Unidos como libertad, el espejismo de España como despotismo, que ya se iba de cabeza para la guerra civil, de las miles de guerras civiles que vive España, de las miles de revoluciones que vivió España a lo largo de todo el siglo XIX y después para rematar el XX. El comunismo no fue más que una coma en esta historia. El totalitarismo no parece ser más que una coma en esta historia. ¿No quieren los hombres ser libres? ¿No quieren los hombres y las mujeres hacer la revolución? Pues bien, vamos a crear una revolución de forma tal que ya no haya más revoluciones. Si algo nos arrebató el totalitarismo, fue precisamente esta facultad de ser hombres libres, bajo la dominación española o no, bajo la tiranía latinoamericana o no, pero eran hombres libres, fusilados en los fosos de las cabañas o no, hombres libres, hombres y mujeres libres, donde la casa, la economía, la familia estaba en el centro del universo. El totalitarismo entendió que para parar la historia de un puñetazo, había que arrancar del centro de la sociedad a los hombres y las mujeres. Había que destruir esa célula, ese imperio, esa república que se llama la familia. Logrado eso, los cubanos nos dejamos de escribir cartas muy rápidamente y comenzamos a vivir biografías vacías. Me pregunto cuáles son las cartas de amor que recibió Fidel Castro y cuáles cartas de amor también escribió Fidel Castro. Estos eran hombres y mujeres que estaban conscientes de que vivían y atravesaban la historia. Tenemos que mirarlos con indulgencias, con nuestro amor. Aquí he leído tanta mierda marxista en Cuba de que Carmen no estuvo a la altura, de que no entendió el destino. ¿Y quién se acostaba con ella en las noches? ¿Quién la entendía a ella? ¿Quién abrazaba a su hijo cuando preguntaba por su padre? Sea esta Carmen, sea la otra Carmen, a quien Martí tuvo cuidado de aislar a la una de la otra, aunque en algunos versos se deja entrever y llegaron a Cuba, que otras Evas estaban consolando lo que Eva había destruido en el alma del apóstol. Bien, maestro, quédate con tus Evas, quédate con tus Jevas, aquí te amamos, te vamos a seguir amando, hombre solo, tú fuiste el verdadero hombre sin mujer, como en la novela de Carlos Montenegro, Hombre sin mujeres. Tú fuiste el verdadero hombre sin mujer en este concierto. Libertino que va dando realidad por intentar vivir todas las vidas que tenías por dentro. Todo el fuego irrefrenable que, como en muchos de los poemas tuyos leímos aquí, al final ya no necesitaba recalar en la poesía, sino que había un libro mayor que te estaba llamando, el libro del cielo. Cuando ese libro mayor te llamó, el holocausto, el suicidio, la apoptosis martiana, no apoteosis, apoptosis, mecanismo celular en el cual uno se destruye a sí mismo. Cuando llegó esa apoptosis,
Al carajo tu madre. Al carajo tus Carmens. Al carajo el Ismaelillo. Una despedida rápida que no sea despedida. Hoy es hoy. No los voy a anunciar porque no me gusta traer otras energías después de estas mujeres maravillosas. Pero hoy también, miércoles 9 de junio, cumpleaños de una persona amada que vive en Suiza, Susana. Viene, no cartas, sino crónicas de Vicente Echerri. Un hombre que vi llorar al contarme una anécdota de José Martí en Nueva York y que también vive en Nueva York. New Jersey. Ha sido un momento maravilloso. Ha sido magnífico ser una mujer de José Martí. Ha sido terrible enamorarse de él. Querer retenerlo por la levita, por su abrigo de aire, por los bajos de sus pantalones, por sus zapatos más o menos viejos y ya pareciendo al final de su vida zapatos de Charles Chaplin. Ha sido terrible y tierno este serrano, este bigotón de serrano del siglo XIX, el hombre de la edad de oro, que desperdigó luz, que capitalizó la independencia, anulando cualquier posibilidad de emancipación patriótica a través de la autonomía o de liberación patriótica también a través de la anexión. Cubanos buenos que quisieron la autonomía, cubanos buenos que quisieron la anexión. Basta con que unos cubanos buenos quieran la independencia del lado de la cual se puso José Martí para que la balanza se doblara completamente hacia la guerra, la tea incendiaria, el impuesto obligatorio a los hacendados y campesinos cubanos, los campos de concentración, el genocidio, la ocupación militar de un país, la refundación de una república que después los cubanos la cogieron con decir que había nacido no huérfana, sino como que tutelada, neocolonial, y que por lo tanto la verdadera revolución había que hacerla en 1933 para quitar y para liberar y que por lo tanto esa revolución después corrupta que se corrompió porque los revolucionarios se anquilosaron, había que hacer otra revolución y otra revolución y otra revolución y vivimos permanentemente una guerra de 10 años cada 10 años. Me siento iluminado por ustedes, amen a las mujeres de Martí. Muchas le dijeron, ámame a mí como yo te amo. Él podrá haber amado con una superioridad moral que a mí me resulta enajenante, pero no las amó como ellas lo amaban a él. Fue un inaccesible. Fue el apóstol, como un Cristo, como se lo dijo la madre, todo redentor termina en crucificado, fue el más solo de los tres crucificados en el Gólgota. El más solo de los tres crucificados, esa tarde, en el Monte de los Olivos, Orlando Luis Pardo Lasso se siente privilegiado, iluminado, mejor persona, mejor cerebro, gracias a todos nosotros. Ojalá tengamos todos la ilusión de lo mismo.
recentrarnos en este círculo cuyo centro está en todas partes. Hoy te espero, te estoy hablando desde un motel, desde una película del sábado por la noche en Cuba, de un motel en un pueblo innombrable de los Estados Unidos de América. Gracias, Martín, gracias a tus mujeres, gracias a todos ustedes. Alguna belleza, alguna verdad tenemos que sacar de todo esto para nuestras propias biografías. Podemos vivir una vida de Martí mejorada. Para eso hay que fajarse con sus escrituras y las escrituras que le enviaron, a veces como dardos, a veces como plumas de palomitas, a José Martí. Te amo, mi vida. Nos vemos pronto.